creo que va a captar mucho la atención del público. La historia mía con Nandy, con Coco, es una historia muy bonita. Algo de lo que nunca termina uno de aprender es del amor. ¿A poco no? ¿Qué tema tan complejo y difícil? Se está cocinando el nuevo trabajo del productor Juan Osorio, llamado, efectivamente, El Amor No Tiene Receta, que pinta para ser un éxito más. Y para contarnos detalles de esta gran producción, nos visitan dos de sus estrellas, Antonia Mayer y El Halcón Emilio. Encanta tener sangre joven por aquí, porque nos sentimos, no sé, más colagenadas. Nos refrescan. Antonia, querida, qué placer tenerte en esta sala. Quiero que nos platiques de tu incursión en el mundo de las telenovelas con este papel de Giovanna. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Pues la verdad es que fue un, o sea, fue algo muy diferente para mí. Yo ya había hecho cine, nunca había hecho telenovelas, entonces para mí fue un mundo nuevo que apenas estoy terminando de descubrir. Ya estoy un poquito más como relajada mientras trabajo, porque como todo es muy rápido, yo no estaba acostumbrada a nada, pero ahorita estoy, yo creo que enamorada de Giovanna. Es un personaje complicado, la verdad. Pero pues sí, ya lo estoy gozando muchísimo y estoy súper feliz de formar parte de este increíble proyecto. ¡Ay, qué padre! Y tú, Emilio, que eres el encargado de la música, ¿qué te inspiró El Amor No Tiene Receta? Fíjate que se ve, ¿te tocaron regañizas ya o no? Sí, sí. Se nota en la cara. Esa es mi primera pregunta. No, fíjense que primeramente gracias, feliz día de San Valentín a todos en casa. Y pues evidentemente sí, celebrar el San Valentín con este proyecto ha sido una magia para todos los que hemos sido parte de él. En mi caso, cantar el tema musical que es Sí o Sí, pues ha sido una joya. La invitación que recibí desde enero de mi padre para que Sí o Sí arropara este proyecto fue una sorpresa muy grata. Y creo que lo principal que le va a atrapar a la gente a partir de este lunes 19 de febrero, que es el estreno, es la historia original. Se atrevieron a escribir otra vez historia original. Qué bueno. Y creo que toca bases y puntos muy importantes, toca temas sensibles como lo que está pasando con nuestros niños desaparecidos, pero también está tocando temas del amor muy importantes y muy genuinos. Entonces es un proyecto que está lleno de amor, justo. Antonia, tú vienes de padres famosos, entonces, ¿qué consejos te han dado tus padres Isabela Camil y Sergio Mayer ahora que tú también inicias en la parte de las novelas, aunque ya hayas hecho cine? Sí, pues yo creo que es la pregunta que más me hacen. Sí. Entonces, pues la verdad me dan consejos de todo. Lo principal es que siempre sea muy respetuosa con el tiempo de los demás, que sea puntual, respetuosa pues, con todos los que trabajan. Yo creo que estudiar bien mi personaje es algo muy importante para, pues, para que salga bien mi parte de, o sea, en el proyecto. Y pues sí, siempre ser muy agradecida con lo que me da la vida. Entonces, sí, yo creo que esos son los principales consejos que me han dado, porque me han dado muchísimo. Pues muy bueno. Seguro te va a ir muy bien, seguro te va a ir muy bien. Oye, Emilio, hoy sabemos que vives un intenso romance de amor con la Leslie Gallardo. Ay, Dios mío. ¿Ese amor sí tiene receta o tampoco tiene receta? Mira, te voy a ser muy sincero y es que justamente cuando estaban grabando escenas muy impactantes que van a ver en el estreno en Cancún, nosotros estábamos ahí, nos tocó ir y estar viendo y siendo parte de la historia. La realidad es que yo con Leslie estoy viviendo un amor de novela, entonces identificarnos totalmente con El Amor No Tiene Receta es prioridad para nosotros. Y justamente esta canción que es Sí o Sí, yo la había platicado a mi padre, y es que cuando uno como joven tiene una canción tan melosa, tan amorosa, de pronto no se identifica y la siente hasta ridícula. Sí. Y yo con el amor que estoy viviendo hoy en día, te lo juro que sí o sí me queda como anillo al dedo. Entonces, creo que mucha gente y muchas de las personas que están esperando este proyecto y de las que no también, se van a identificar con ese amor genuino. Tenemos también el amor de Nicola y de Coco, por ejemplo, que también tiene una estructura más hacia la diversidad y hacia los géneros. Creo que es implementar algo nuevo, me explico, en la televisión mexicana. Y también está evidentemente nuestros protas, que son Daniel Vítar y Claudia Martín, que lo están haciendo excelente, se ven guapísimos y qué envidia, la verdad. De hecho, exacto, ya hablando de música, me pareció interesante que esta historia esté escrita por primera vez, digamos, inédita. Es un plus que le van a dar. Total. Pero también otro plus, que es lo que vemos en los avances, es el elenco. Platícanos un poco más, hablabas de esa química. ¿Les daba gusto hablar de su elenco? Sí, creo que desde mi punto de vista, que estoy desde afuera y al fin y al cabo comparto mucho con mi padre, creo que mi padre siempre ha sido un productor que se arriesga. Entonces, se arriesga en historia, se arriesga en amor y también se arriesga en compartirle a la gente, transmitirle de manera diferente. Vemos en las imágenes que también,
la imagen es totalmente diferente, está bien bonita, bien cuidada. Yo soy fan de El Amor No Tiene Receta y todavía no ha salido, así que esperemos que ustedes también lo sean a partir de hoy. Yo soy fan tuya. Oye, pero queremos aprovechar que están aquí y vamos a ver qué fue lo que sucedió en la emocionante presentación de prensa de El Amor No Tiene Receta. El productor Juan Osorio realizó la presentación oficial de su nueva telenovela El Amor No Tiene Receta ante la presencia de ejecutivos y productores de la empresa. En el Foro 2 se recibió a los comunicadores con una verbena popular para introducirlos a esta historia protagonizada por Claudia Martín y Daniel Elvitar. Mucha gente me preguntaba, ¿qué vas a hacer el 14? Y yo, pues, festejamos nuestra presentación, ¿no? O sea, que ya llevamos varios meses trabajando, somos muchas personas las que estamos entregando todo, todo, todo a este proyecto y bueno, el poder verlo por fin reflejado en pantalla. Tengo la oportunidad de protagonizar esta maravillosa historia, mi primer protagónico en la empresa. Y tengo la oportunidad de trabajar con mi esposa y con mi hijo. Mi hijo hace su debut. Nicola Porchela y Coco Máxima saben la responsabilidad que tienen al mostrar que el amor toma distintas formas. Estamos constantemente atravesando esos muros, pero creo que hay tanto amor en la historia, hay tantas cosas en las que enfocarse, no solamente como en el tema trans, que creo que va a ser un cúmulo de joyas. Yo creo que ya los tiempos han cambiado, era momento de que se cuente una historia así en televisión, entonces creo que va a captar mucho la atención del público la historia mía con Nandy, con Coco. Es una historia muy bonita que cuenta de verdad, las vivencias de una mujer trans. Este proyecto tiene el respaldo de primeras actrices. Es el símbolo de esta mujer, de la mujer que es un roble, de hecho la familia se apellida Roble, que quedó viuda y que sacó a sus hijas adelante. Es una mujer que le ha pegado la vida y pues cuando te pega las cicatrices a veces son queloides. Es lo que pasa con esta mujer. Emilio Halcón interpreta el tema musical titulado Sí o Sí. Yo la realidad es que ahorita vengo en calidad de agradecimiento y de admiración. Se lo dije a mi padre, se ve guapísimo, se ve radiante, se ve feliz por su proyecto. La presentación contó con la presencia estelar de la actriz Angélica Aragón, quien recreó en pocos minutos la historia del melodrama desde 1958 hasta nuestros días. Porque vamos a hacer una especie de repaso, muy somero, ¿no es cierto?, de las novelas más icónicas de Televisa en relación a la propuesta amorosa del tema. No se pierda el inicio de esta gran historia, El Amor No Tiene Receta, el próximo 19 de febrero a las 8:30 p.m. por Las Estrellas. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar. Éxito asegurado para el señor Juan Osorio. Antonia y Emilio, muchas gracias. Gracias. Ustedes son exitosos de por sí, ya tan jóvenes y tan famosos, pero que siga siendo así. No, gracias, muchas gracias por el espacio y también digo invitar a la gente con todo el amor. Se rifan de verdad y esperemos que sea de su agrado a partir de este lunes 19. Así será este lunes, estaremos muy pendientes.